el mexicano le mentan a México y arde Troya. Arde Troya, el mexicano es así. Debe ser un instinto que lo tienen por haber vivido tan cerca de Estados Unidos y haber sido tantas veces violentado por los Estados Unidos, desde la famosa guerra que tuvieron, donde les usurparon toda la parte sur de lo que es hoy Estados Unidos, que era parte del territorio mexicano. Entonces ellos están siempre a la defensiva, destacando y afianzando su nacionalidad y su sentimiento patrio. Es el mexicano, yo los conozco, he estado en México N veces, con autoridades, con todo, yo los conozco. Entonces México es México, y primero México, y segundo México, y tercero México. Y a México vienen y le hacen lo que le hicieron. México no va a olvidar así nomás. O sea, vivimos un mundo al que hay que enfrentarlo, porque hemos venido a la tierra no necesariamente para ser infelices como pueblos. También tenemos un derecho a vivir una vida mejor. Por eso hace 50 años se convocaron por primera vez en el mundo las conferencias norte-sur, que fue sentarlos en una misma mesa a los representantes del mundo opulento con el mundo subdesarrollado a discutir qué hacer con el planeta. Y claro, con la ayuda de la OPEP, que tuvo gran fuerza política de ese entonces, se lo sentó la década de los 70, pero después trabajaron y nos desunieron nuevamente. Nos desunieron al país, a los países pobres, y cada quien ve por su lado. La unión es a la fuerza, si no entendemos eso. Y hay un viejo principio: hay que estar unidos, no para estar juntos, sino para hacer cosas juntos. Que es el gran problema de América Latina y del mundo pauperizado, que nos reunimos solo para tomarnos las fotos. Y es hora que nos reunamos, no solo para tomarnos la foto, sino para decir qué vamos a hacer en el concierto de las naciones, para retomar una integración, pero una integración no boba, sino una integración que fije las pautas para que la humanidad, y especialmente los países ricos, nos respeten y no tengamos que ser solamente los objetos de la historia, sino los sujetos de la historia. Toda la gente del gobierno está cantando la canción: ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue aquel que lo mató. Eso están cantando. Y el que ordenó todo esto es Noboa. Entonces lo están dejando como el chivo expiatorio, el que tiene que responder sobre el tema. Y en el tema comercial, que esté en pausa todo, así lo dijo la canciller Bárcena. Póngase usted en el pellejo de los exportadores de cacao a México, por ejemplo. Si usted fuera exportador de cacao y le dicen: ¿sabes qué? Está en stand-by. Dijo la canciller: el tema comercial está en stand-by. Y también está cerrado la atención consular. Y el Ecuador fue capaz de protestar que debe haber atención consular. ¿De dónde? ¿De local que invadieron? O sea, ya, la sinvergüencería y llega no sé dónde. O sea, quieren que México, y por ahí hay más de una persona de Ecuador y de afuera, que dicen: tienen que sentarse a dialogar. A ver, después de la patada a los testículos que le pegan a México, quieren que México se siente a conversar. O sea, el tema no es tan sencillo en el campo internacional. En el campo internacional, a diferencia del campo local, quedan heridas muy fuertes. Y para que se restituya el ambiente de confianza, a veces pasan varios tiempos para que eso se restituya, porque no es así tan fácil. Entonces, están metidos en un lío y vamos a ver qué pasa. Porque estamos mirando, ¿sabe qué estamos mirando? Para que me entienda la gente. La diplomacia funciona desde las sombras, lo cual no digo que hacen cosas malas, pero la diplomacia nunca aparece así de frente. Nunca dicen: ¿saben qué? Hoy voy a conversar con el embajador de tal país o con tal país para ver qué pueden hacer, cómo nos pueden ayudar y lo demás. No, no, eso lo están conversando, México. Cuando tengan algo concreto, o sea, alguna medida, alguna cosa, va a aparecer la medida, como que recién se ponen de acuerdo. Pero ellos van a estar trabajando. México no se va a quedar con esto, porque además es un país que tiene exacerbado el nacionalismo. Al mexicano, el mexicano le mentan a México y arde Troya. Arde Troya. El mexicano es así. Debe ser un instinto que lo tienen por haber vivido tan cerca de Estados Unidos y haber sido tantas veces violentado por los Estados Unidos, desde la famosa guerra que tuvieron, donde les usurparon toda la parte sur de lo que es hoy Estados Unidos, que era parte del territorio mexicano. Entonces ellos están siempre a la defensiva,
destacando y afianzando su nacionalidad y su sentimiento patrio. Es el mexicano, yo los conozco, he estado en México N veces, con autoridades, con todo, yo los conozco. Entonces México es México, y primero México, y segundo México, y tercero México. Y a México vienen y le hacen lo que le hicieron. México no va a olvidar así nomás, lo cual no quiere decir que yo quiero que hagan, pero se toparon con un país que no va a soltar la presa fácilmente. Verá, para que me entiendan, toda la gente del gobierno está cantando la canción "Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue aquel que lo mató". Eso están cantando. Y el que ordenó todo esto es Noboa. Entonces lo están dejando como el chivo expiatorio, el que tiene que responder sobre el tema. José de la Gasca es el representante del Ecuador ante la ONU. Y se produjo un incidente en el consulado de Israel en Irán. Se produjo un incidente. Y el representante del Ecuador ante la ONU, que dicho sea de paso, escúchenme bien, no sabe jota de derecho internacional. No sabe jota, que me parece que ha tenido especialización laboral, en derecho laboral. Está ahí en la ONU, ¿qué importa? ¿Qué carajo? Pero nunca supo, cuando habló de esto, que habló, me parece, el miércoles de la semana pasada, 2 días antes del asalto a la Embajada de México. Y este pobre hombre, que debía haber renunciado por decencia, por dignidad y por vergüenza, porque en la vida hay que ser así, o sea, metió las de andar y está en un gobierno que él no pensó que era, y dijo semejante cosa que ustedes la van a escuchar, me largo. Y le digo al presidente, mire, yo hice esta declaración pensando que se respetaban los convenios internacionales, ahí queda mi renuncia. Pero se queda para que en algún momento le pasen con un tractor por encima. Entonces, mire lo que dijo José de la Gasca 2 días antes de que se produzca el asalto a la embajada. Y el Ecuador condena toda violación que se realice contra misiones y representantes diplomáticos y consulares, así como aquellas que atenten contra la seguridad e integridad de las misiones y los representantes de las organizaciones internacionales intergubernamentales y a los funcionarios de dichas organizaciones, y rechaza estos actos de violencia, vengan de quien vengan. Hacemos eco de las declaraciones emitidas por el secretario general sobre el ataque a la sede diplomática iraní, evento que no solo contraviene los principios enmarcados en la normativa internacional que rige el comportamiento entre los estados, sino que ha cobrado nuevamente la vida de civiles y ha destruido infraestructura civil. Mi delegación reitera su posición de que nada justifica este tipo de ataques y reafirma las obligaciones que todos los estados, según el derecho internacional, tienen de respetar la inmunidad y la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares, así como las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de Relaciones Consulares de 1963. Toda transgresión a esta normativa internacional en este asunto constituye un incidente grave que pone en peligro vidas, causa daños y afecta negativamente la promoción de los valores compartidos de la comunidad internacional. Por ello, el Ecuador espera que estos actos sean debidamente investigados y los autores procesados y llevados ante la justicia. Más aún, reiteramos nuestra preocupación porque actos como este, en medio de una situación geopolítica mundial sumamente compleja, exacerben las tensiones y puedan ser detonantes de acciones de consecuencias imprevisibles para la paz y la seguridad internacionales. Por lo que además, seguimos llamando a los estados a obrar con la máxima contención. Muchas gracias. O sea, y que además investiguen estos hechos. Entonces, démosle la palabra a José de la Gasca. Que se investigue lo actuado, que en lo internacional investiguen lo actuado dentro del Ecuador contra la Embajada de México. Pero vea, díganme si no es una vergüenza. O sea, que diga y que a los 2 días el Ecuador viole, pero a lo bestia, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y el hombre debe seguir en la ONU, sentadote ahí. No da vergüenza. Entonces, no les da vergüenza, o sea. Hicieron el papelón, o sea. Pero además, que se investigue y se sancione y no sé qué y no sé cuánto. Pero ¿y acá en el Ecuador qué pasa?
¿Usted cree, mi querido Jairo, usted cree, por ejemplo, que estas declaraciones del embajador del Ecuador ante la ONU se le va a ocurrir a Ecuavisa, por ejemplo, publicarlas? ¿Se le va a ocurrir a Teleamazonas llamarlo en teleconferencia, preguntarle algo? Y decir, oiga, ¿y usted qué es lo que dijo? Y acá vea lo que ha pasado. ¿Qué se va a ocurrir? Están, verá, el gobierno tiene en los medios de comunicación, y más que nada en determinados periodistas, no en todos, pero en determinados periodistas, les podemos poner un apodo, que hasta a partir de ahora, cuando me refiero a estos periodistas, les voy a llamar de la siguiente manera: los tapahuecos. Esos son los que están tapando todos los huecos del gobierno, siempre están en eso. La verdad, la libertad es buena cuando se vive con la verdad. La verdad es importantísima. Por eso hay que apoyar los medios digitales en esto que rompió con la hegemonía de los medios tradicionales. Para que se diga lo que ellos no dicen, porque son alcahuetes de los gobiernos de turno. Por eso es importante apoyar los medios digitales, para que se entienda lo que está pasando desde una óptica diferente. Eso es importante. Valoren la existencia de esos medios digitales, como periodismo en llamas, y apóyenlos, los likes y cualquier tipo de contribución que hagan, porque esta gente se está sacrificando por el país, se está sacrificando por ti, se están sacrificando, dejando de hacer otras actividades lucrativas, se están sacrificando por dar algo de luz a la gente, para que no meta las de andar y para que se aprenda a enamorar con los ojos abiertos y sepa construir su futuro desde su propia decisión, desde lo que hay que decir, cómo se debe hacer. Así es que valoren lo que es la verdad, valoren lo que es la verdad, porque si no, la mentira, como se dice, la verdad nos hará libres, viejo principio que está incluso en la Biblia, la verdad os hará libres. En conclusión, la mentira te hace esclavo, y eso es lo que venden ellos, mentiras, y nos hacen creer que el Ecuador está siendo respaldado. El Ecuador cayó en lo más bajo, y se viene la noche, pero ya es hora que reacciones. Y una de las formas de decirle a este gobierno tramposo, que es otro tema que lo abordaremos en detalle el próximo martes, la consulta está viciada por todo lado, está viciada. Es una tomadura del pelo la consulta. Y respecto a la consulta, que la analizaremos en detalle. Hay que votar no. Porque no te puedes dejar tomar del pelo por este gobierno. Te están tomando el pelo, te están viendo la cara de... No te dejes ver la cara.